que tengo mi propio salón, mi peluquería. Y bueno, y viendo las realidades cada vez más de cerca de las clientas, de las chicas que pasan con sus hijos chiquitos, ahora que se viene el invierno. Y bueno, y dije, ¿qué puedo hacer yo para ayudar desde mi lugar, desde donde estoy todos los días, desde lo que sé también? Está la situación difícil para todos y dije, bueno, me voy a poner un día, o sea, quiero ayudar, quiero poder colaborar con la gente y bueno, y es así. Además es unisex, así que vienen... ¿Hombres atrae ropa de hombres, mujeres atrae ropa de mujeres? De todo, de todo. El jueves pasado, que fue el primer jueves, ropa, bueno, de niños, calzado, alimentos también me trajeron un montón. Yo siempre digo, lo más mínimo, todo sirve, todo ayuda, así que todo es bienvenido. Bueno, me sumé a la iniciativa de ella de ayudar y aportar, ya que no hace cortes de caballero. Entonces yo quería venir y aportar un granito de arena, ayudándola con el corte de caballero. Pero yo la contacté por Facebook, la felicité, siendo colega como es, entonces le dije que me quería sumar a su campaña, aportando con el corte de caballero, que ella no lo hacía, y bueno... ¿Qué, tenés tu peluquería o qué? Tengo mi peluquería, sí, tengo mi peluquería, pero bueno... ¿Tenés otra peluquería? Sí, acá sí, cerca, sí, en sí, el barrio. Sí. Yo lo único que estoy haciendo con ella es aportando y solidarizándome con la gente y con ella, con la campaña, dejando mi día de trabajo, ¿no? Dejando mi día de ganar de dinero para... sumar todos un poquito de un granito de arena. Muy lindo, porque está ayudando, ella tiene un montón de clientes y está ayudando a los que más necesitan ahora en esta época que hace mucho frío. Hay gente que duerme en la calle, que tiene frío, que desgraciadamente a veces están desalentadas. ¿Me entiendes? ¿Y ustedes cómo se enteraron? ¿No son clientes? Yo viendo televisión, el noticiero. Viendo el noticiero y dijeron, bueno, vamos a colaborar, de paso. No, por supuesto, sí. Semana estuve, bueno, separando, viendo y ya llevé a dos lugares distintos porque fue tanta la cantidad que pude dividir y llevarlo a dos lugares distintos y bueno, y espero que y creo que este jueves va a ser así porque tanta cantidad que recibí, así que sí, seguramente. Cuando la veo, que vengo acá para ver las herramientas y para ver el método que me iba a dar mi de trabajo, me encuentro con que ella tiene 25 años, yo tengo 41. Cuando ella tenía 15 años era clienta mía. O sea, yo en mi peluquería le cortaba el pelo a ella, a su hermana, hace muchísimos años atrás. No la reconocí por las redes, pero cuando vine acá le admiraba y ahí me di cuenta y entonces hoy estoy tratando con una colega, la estoy ayudando y alguna vez fue clienta mía. Yo estoy devolviendo de lo que recibí, ya no es que espero después de esto, espero muchas más cosas. Estoy devolviendo un poco todo lo que me han dado a mí en estos últimos tiempos. La mayoría de las personas que yo vi son todos nuevos, clientes nuevos que vinieron por lo que vos estás haciendo nada más. O sea que el premio es tener un montón de clientes nuevos. Sí, por suerte sí. Ya tengo, bueno, yo acá, imagínate un año, ya tengo mis clientas así, poquitas. Pero no, son todos nuevos desde el jueves pasado y este, toda gente que no conozco, caras nuevas, que me agradecen, me felicitan y imagínate cómo termino, feliz.